vamos a seguir así, entrenando duro, haciendo las cosas bien. Y nada, ya hace 3 semanas que ha empezado lo bueno. Sí, pero tenemos margen de mejora y eso está claro. Pero veo el equipo, lo más importante, veo el equipo con hambre, con ambición y sobre todo con ganas de ganar. En segunda no es fácil. No es fácil ganar los partidos porque te puede ganar cualquier equipo en cualquier momento. Pero nosotros yo creo que hemos hecho las cosas bien. Hemos coincidido pocos goles, que solo en Albacete, y 2 veces por portería cero, que eso es algo muy importante en segunda. Y nada, espero que... No, espero no. Vamos a seguir así de esta manera. El crecimiento del equipo, la intensidad, el hambre de ganar, que creo que esto es lo más importante, el hambre de ganar. Pero no solo en los partidos, pero en cada entrenamiento. Y nada, yo creo que esto poco a poco, o sea, lo hemos conseguido y lo vamos a mantener hasta el final. Eso es verdad, tenemos margen de mejora, pero eso se consigue, ya le he dicho, eso se consigue entrenando como lo estamos haciendo y luego eso se transmite en el campo. Pero sí que tenemos margen de mejora. Y nada, espero que en estos partidos, o sea, hagamos las cosas mejor que las estamos haciendo. Lo único que espero de este partido es ganar, como todo el mundo quiere, pero ganar no solo con las palabras, pero ganar en el césped, en el campo, y hacer las cosas como nosotros sabemos, como lo hemos hecho estos 3 partidos. Y sabemos que es un partido difícil porque ellos vienen con hambre y saben perfectamente muy bien que vienen a jugar en un estadio muy muy grande como es lo nuestro. Bueno, la verdad que sí, porque nuestra afición es como el jugador número 12, no, nos empuja en cada partido y la verdad que tenemos muchas ganas de jugar con ellos. Siempre lo he dicho, ellos están siempre detrás de nosotros, nos empujan en todos los campos, por ejemplo en Albacete, en Mirandés. Había mucha gente nuestra y la verdad eso te llena de orgullo y das un paso más hacia adelante en el campo.